Hola amigos de Madera Reclamada, soy Raúl. Hoy vamos a hablar de cómo hacer agujeros con la broca de pala o mecha de pala, la de copa y estas otras que llaman Forner o para hacer bisagras, de esta de caso. Vamos a ver cómo hacer correctamente el agujero para que no pase esto, que lo que pasa normalmente es que rompen la salida, ¿verdad? O cómo hacer cuando es muy largo y cosas de estas, algunos trucos, algunos tips. En base a una pregunta que nos hizo este usuario, ¿vale? Que lo pongo aquí, esta es la contestación. Todos los que tengan dudas o algo que les pueda ayudar, me lo dicen y si tengo tiempo y esto, hago un video de cómo se hace. La idea de este canal es que todos vamos creciendo. Yo voy aprendiendo y ustedes también, y entonces vamos haciendo en base. Voy un poco más lento de lo que quisiera en esta segunda etapa con los videos, porque el tiempo no me lo está permitiendo mucho y como saben todavía no me pongo a armar el taller nuevo, no tengo espacio y tengo que hacerlo en el exterior, por lo cual dependo de que no llueva, básicamente. Y últimamente este es el sur del mundo y aquí llueve mucho. Así que nada, vamos con un nuevo video de Madera Reclamada de cómo hacer esto. Bueno, casi lo más importante a tener en cuenta es la técnica más simple de todas, es hacer el agujero en dos pasos. Siempre que vamos a hacer un agujero de estos de gran tamaño, vamos a tender a romper. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es hacer el agujero hasta casi el final, o un poquito antes del final, o hasta la mitad. Vemos cómo hacemos, y luego continuar el agujero desde el otro lado, ¿eh? De esta forma, la parte de la rotura, digamos, se va a dar en el centro y no va a alterar a la superficie, que es lo que queremos que permanezca más intacto. De hecho, no rompe nada de esta forma, ¿no? O sea, simplemente que nos va a hacer un juego ahí la broca cuando llegue a la parte donde ya le dimos. Otra fórmula para hacer esto es usando una madera debajo, digamos, una madera supetoria que evite que rompa tan gravemente. Igual, dependiendo de lo bien sujeta que esté o no, en este caso no estaba muy bien sujeta, algo rompe, pero en mucho menor medida que si no hubiéramos puesto nada. ¿Vale? Luego, vamos a ver bueno, ahí está como sacrificamos de esta forma, ¿no? Una madera, eso hay que tenerlo en cuenta también. Es un gasto de material, pero bueno, uno se supone que siempre tiene retazos y tal. Aquí, si no me equivoco, voy a ir hasta el final para ver cómo se rompe la madera cuando uno no hace la técnica de ninguna de estas formas, ¿no? Ven que, bueno, que rompe bastante. En el caso de la de pala es muy notorio. Otra técnica que se puede probar y que puede dar algo de resultado, yo no lo he hecho, ahora lo voy a probar con ustedes, por primera vez, digamos, es la de poner cinta esta de papel, cinta de pintor, de carrocero, como quieran llamarle. Entonces, la idea cuál es, que esta cinta ayuda a que no se rompa, no se astille la superficie de la otra parte, ¿no? Al tener esto como adhesivo. Esto funciona bien, por ejemplo, esta teoría, cuando es en cortes, como por ejemplo con la sierra, ya sea la caladora, la circular o una sierra de mesa. Ahora, en el caso de la pala, que es muy agresiva, aunque si bien astilló menos que sin nada, igual astilla. ¿Vale? Ahora, bueno, vamos a ver un poco el uso de la sierra. Ah, no, bueno, esto ya. Es otra técnica que es primero hacer un agujero. En el lugar donde queremos hacer nuestro agujero grande, digamos, hacemos un agujero con una broca, tratamos de que vaya a 90 grados, ¿eh? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esta guía que habíamos hecho para los 90 grados? Y hacemos el agujero que pase de un lado a otro. Esto que nos va a permitir saber que cuando vayamos hacia la otra parte, estamos exactamente en el mismo sentido que cuando habíamos arrancado del otro lado, ¿verdad? En este caso lo hice muy cerca, el agujero, y por eso voy a hacer un segundo agujero, que es el que voy a, en definitiva, a utilizar, ¿verdad? Es que fui un poquito rápido. Entonces, bueno, ahí simplemente, bueno, lo mismo siempre, ¿no? Es ir hasta la mitad y luego del otro lado.
La ventaja es que tenemos la guía exacta del agujero que hicimos previamente con el taladro, ¿verdad? Entonces sabemos dónde vamos a estar sin problema. Bueno, ahí ven que patina un poco la broca, eso es porque no está bien ajustado el mandril. Vale, ahí llegamos y como se ve, claro, el agujero está muy limpio, muy limpio, queda muy bien, sin astillar nada, con la guía de broca. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más rápido en la cámara. Le puse esta por 3, ¿verdad? Para que no dure tanto el video, que tampoco hace falta. Estoy poniendo la sierra de copa. La sierra de copa tiene una profundidad ya dada por la misma copa, ¿no? Y cambia un poco la cosa si el agujero es de menor ancho o más ancho que la copa. En este caso es más ancho el agujero, entonces voy a ir hasta donde me permite llegar mi copa. Como la sierra de copa tiene una guía ya de por sí que es una broca, ya pasé hacia la otra parte y uso ese mismo agujero para guía. Ven que es muy fácil, hice el agujero, quedó perfecto, no astilla absolutamente nada. Ahora vamos a ver lo mismo, pero cuando tenemos del otro lado que va a salir la copa, vamos, que es delgado, ven cómo rompe, ahí lo hacemos en 2 veces, igual que lo hacíamos en el otro modelo y ya está, asunto arreglado. Aquí no vale mucho la pena probar lo de la cinta porque la verdad que lo hace perfecto con haciéndolo de un lado y del otro, pero igualmente para que lo veamos, ya que estamos lo probamos, vamos a poner un par de cintas bien ajustadas. Paso la mano ahí para que quede mejor y procedemos a agujerear. Podría haber ido un poco más despacio, pero igual ha roto, ¿eh? Ha roto algo. Tal vez si hubiera hecho más despacio al final hubiera quedado mejor. Fue un poquito apresurado. Ahora vamos a esta otra broca, la broca Fosner, creo que se llaman. O también pueden pedirla como broca para bisagra cazoleta. Generalmente como estas bisagras, ¿no? Que son como tienen la parte esta redondita, los agujeros se hacen con esta broca que hay aparte de las medidas que son de las bisagras. Y bueno, si vamos hasta el final solo así, pues ha roto. El problema de esta broca es que no tiene así un gran punto para esto, entonces vamos a tener que hacer un agujerito con el taladro. El problema ahí se me resbaló un poco la broca porque ya le digo, la guía que trae no es muy buena. Entonces hice otra perforación para tener la guía exacta. Ahí voy por la otra parte. La broca esta es interesante que saca muy bien la serrina hacia afuera, ¿no? La de pala también, pero esta como que lo hace mejor. Bueno, amigo, esto fue más o menos como hacer agujeros con estas tres tipos de brocas distintas. Como verán, la mejor técnica siempre es empezar el agujero, llegar hasta la mitad o hasta casi al final y luego dar vuelta a la pieza y seguir el agujero desde el otro lado. Para ayudarnos con esto, podemos hacer un agujero guía primero con una broca fina. Esto es todo. Voy a hacer un video rápido, más que nada para responder la pregunta. Como le dije, estoy un poco falto de tiempo para hacer videos largos. Espero la semana que viene venga un poco el sol y podamos hacer videos más largos que tengo pensado. Esto es todo, amigos. Si les gustó, por favor, like, suscríbanse al canal, lo que sea. No sé, mándenme un mail, entren a la web, maderareclamada.com. Muchas gracias por los minutos prestados.